semana aquí en Uru, estoy haciendo mi documento sobre mi visa en La Paz y estoy aquí en Uru tratando de ponerme en forma, estoy entrenando para que pueda salir con ritmo de juego o físicamente bien. Bien, ¿es cierto que te vas a jugar a China? Sí, ojalá que Dios quiera la siguiente semana poder viajar, porque tenía que viajar ayer, pero el documento recién va a llegar el día lunes, entonces después de eso creo que ya va a estar todo y voy a viajar. ¿Estás desvinculado de Oruro? Sí, tengo amigos aquí en Oruro y triste dejarlo, pero son cosas de fútbol, ellos también saben que fútbol nos traiga cosas así, que hoy día estoy con ellos y mañana no puedo estar con ellos. Bien, Televisión, te deseamos la mejor de las suertes. Creo que desde Oruro has alumbrado lo que tú puedes hacer en el fútbol. Y bueno, ¿a qué equipo se llama el de China donde vas a jugar? Se llama Dandong FC, que mañana va a jugar y lo deseo. La mejor suerte a mi equipo, a mi nuevo equipo en China. Ojalá que podamos empezar con el pie derecho y ojalá que este año podamos poner equipo de la liga por la gente de Oruro, que casi los 5 años que estaba aquí me mostraron mucho apoyo y yo no podía ascender con un equipo aquí. Y ojalá que un equipo aquí pueda ascender por ellos y ojalá que algún equipo de aquí pueda traer alegría a esa gente de Oruro. ¿Te has ganado el cariño de la gente orureña en el tiempo que has estado aquí, te aviso? Sí, creo que me mostró, quería mostrar siempre, quería dar alegría a esa gente que me aceptó con sus manos abiertas, con sus abrazos y siempre, ojalá que algún día pueda venir a dar alegría a la gente de Oruro.